Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, nasılsınız? Bienvenidos una vez más a su canal Karen Mexicana en Turquía. Y bueno, el día de hoy mi voz está un poco gangosa porque estoy enferma, tengo gripa, pero las noticias van con toda el alma y con todo el corazón desde Estambul. Y bueno, en esta nota tenemos al guapísimo Engin Akyürek, a Engin Altan Düzyatan y a Tolgahan. Bueno, estos tres actores están compitiendo para los mejores sueldos y bueno, pues Engin Akyürek está en la cabeza con 200.000 liras por temporada. Luego sigue el querido Engin el Tocayo Altan con 150.000 liras. Y por último tenemos a Tolgahan con 60.000 liras turcas por temporada, ahora que están estrenando nuevas series o nuevas temporadas, dependiendo del caso. Y bueno, pues estos son sus sueldos que van a tener del 2019 al 2020 por estas series. Entonces, bueno, pues son unas buenas cantidades, 150.000 liras, Engin Altan, y 65.000 liras Tolgahan. Entonces pues deseándoles lo mejor a estos actores y que sigan los éxitos y que bueno, que sigan aumentando sus precios. Y bueno, pues tenemos también ya totalmente confirmado, Neslihan Atagül va a estar pues protagonizando con Engin Akyürek la nueva serie por Star TV. Entonces, bueno, pues para las fans que estaban esperando ya la nueva serie, pues ya va a estar muy pronta. Y pues deseándoles también el éxito a esta pues nueva pareja de protagonistas, que seguramente les va a ir muy bien. Muchos están así como que quejándose un poco por la diferencia de edad, etcétera, pero yo creo que va a estar padrísimo. Me encanta que pues tengan pues nuevos protagonistas y yo creo que va a ser un éxito. Vamos a esperar ya que se estrene para ver qué tal va a funcionar esta serie. Yo creo, lo están esperando muchísimo aquí en Turquía a Engin con su nueva serie. Y bueno, Neslihan Atagül no se queda atrás, tiene muchísimos fans. En Cara Septa la pueden recordar con Burak Özcivit. Entonces, bueno, pues quieren repetir como este éxito ahora con esta pareja de protagonistas, deseándoles todo el éxito. Y ustedes cuéntenme, ¿les gusta esta pareja para la nueva serie? ¿Ustedes qué piensan? Yo sé que muchos querían que Engin hiciera un protagónico con Beren Saat, que repitiera la fórmula, y Neslihan les gusta mucho con Burak Özcivit. Pero bueno, es parte de la evolución de los actores que tienen que cambiar y pues cada personaje nos va a llenar de amor y de pues nuevas emociones. Entonces yo creo que esta pareja no se va a quedar atrás y pues deseándoles también, como les repetía, mucho éxito en esta nueva serie. Y bueno, pues vamos a esperar ya la fecha. En cuanto la tenga, la vamos a estar compartiendo con todos ustedes, con mucho cariño, con mucho amor para todas las fans, tanto de Engin como de Neslihan, que seguramente están súper emocionados por estos nuevos proyectos. Siempre los nuevos proyectos pues son bastante pues emocionantes y pues llenos de intriga, porque bueno, queremos saber más. Y bueno, todo esto va a estar grabado en el Egeo, esta novela, las locaciones van a estar en el Egeo. Entonces pues vamos a esperar pues nuevas imágenes, vamos a estar muy atentos porque hemos estado esperando muchos los fans de Engin Akyürek un nuevo trabajo. Ya lo tuvimos con su libro, con su película, junto a esta hermosísima Vergus Erkorya. Y bueno, pasando a otras noticias, nos dicen que en Francia va a haber una premiación en la cual está nominada Fatmagül. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Está nominada como mejor serie extranjera y También déjenme decirles que los actores que tanto los querían ver juntos están nominados para Mejor Actor, Engin Akyürek, y Mejor Actriz, Beren Saat. Así que bueno, pues deseándoles toda la suerte. Este 24 de septiembre pues, estará dando la entrega de estos premios y bueno, estamos esperando que ojalá si se hace la gala ellos vayan, imagínense que puedan ir, entonces pues los estaríamos viendo juntos, pero vamos a esperar nuevos detalles sobre esta premiación y bueno, hay varios 149 países participantes y bueno, esta serie fue del 2010 y sigue siendo premiada. Ha sido de las series más exitosas en el extranjero. Entonces, bueno, pues ahora en Francia le van a dar pues esta oportunidad a esta serie y esta premiación. Esperemos que ellos puedan recoger los premios en el caso. Vamos a esperar al 24 de septiembre. Que viene muy potente para estos actores y bueno, ¿qué culpa tiene Fatmagül? Ha sido una serie muy impactante con temas muy muy fuertes y creo que el éxito se debe a la entrega de los actores y al tema que toman. Y bueno, pues muchísimas felicidades para Engin Akyürek y Beren Saat en esta pues nuevo logro que bueno, ya pasaron 9 años y sigue teniendo frutos esta serie. Y pues bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Ya vieron esta serie? ¿Les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? ¿Qué es lo que más les impactó de la serie? Díganme. ¿Cuándo conocieron a Engin Akyürek? ¿Cuándo conocieron a Beren Saat? Si los conocieron juntos en esta serie o ya los conocían aparte. Bueno, pues cuéntenme, que es bien importante saber el origen de su amor por estos actores. Y bueno, como les repetía, esta pareja Engin Akyürek y Beren Saat es muy muy querida por los fans de Engin y también por los fans de Beren Saat. Entonces bueno, ahora Beren Saat está preparándose para una serie en Netflix que al parecer va a estar lista a principios del año que entra. Si ustedes tienen Netflix pueden buscar, se llama El Regalo, de Gift en inglés, pero todavía no está pues para ver, ¿no? Pero ahí viene un poquito de la sinopsis y sale como actriz Beren Saat, entonces ya súper confirmado, entonces ya nada más hay que esperar que salga la fecha exacta del estreno. Y bueno, pues muchísimas felicidades para estos grandiosos actores Engin Akyürek y Beren Saat, como siempre llenos de éxito gracias a la serie Fatmagül. ¿Qué culpa tiene Fatmagül? Y bueno, amigos hermosos, pues les dejo aquí todo mi cariño, todo mi amor. Síganme en mis redes sociales, Mexicana en Turquía en Instagram, Karen Mexicana en Turquía en Facebook y Mexicana en Turquía en Twitter. Y también los invito con muchísimo cariño a que se suscriban a mis 2 canales, Karen Mexicana en Turquía, que es el que estamos ahorita, y también a mi canal alternativo Karen y Onur Vlogs. Ahí les hablo sobre mi experiencia, sobre comida turca, sobre idioma y sobre todo, bueno, toda esta parte de choques culturales, vida en pareja, blogs, etcétera. Sé que les va a encantar, así que vayan a YouTube y denle y Karen y Onur Vlogs y suscríbanse, no se van a arrepentir si aman Turquía. Aquí tienen otra opción con mucho amor, con mucho cariño. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Los adoro y bueno, pues los quiero mucho. Ya que me ayuda a posicionar mi video para que otros más puedan verlo. Les agradezco su amor, su atención, dejen sus comentarios que son súper valiosos y nos estamos viendo muy pronto a la próxima. Görüşürüz. Aquí les dejo para que se suscriban a mis canales, ahí denle click y también unos videos recomendados. Les mando muchos besos, lindísimo día, besos, görüşürüz.